La primera expoferia de la Cecina 2019 en San Francisco Tepexoxuca. Para nosotros es una gran satisfacción ver este ambiente en el cual estamos viviendo, porque esta es una realidad de esta feria. Me parece una gran iniciativa para aquí, sobre todo porque son los, pues de aquí sale la Cecina, ¿no? Presencia de 12 productores de la cecina de la región que por años se han dedicado a este oficio, generando un orgullo de identidad. La verdad es que me siento muy orgullosa de todo lo que han logrado en familia, porque desde dos generaciones atrás, desde mi abuelo, han ido creciendo en el mercado y ahorita ya se ha expandido más el mercado a diferentes tianguis, a diferentes partes de la Ciudad de México donde entregamos carne. Creo que es una satisfacción porque han pasado muchas generaciones de este negocio. Y pues nadie se había tomado la tarea o se había animado a hacer este proyecto. Somos uno de los, la tercera generación, la segunda, tercera generación, pero pues creo que muy orgulloso de ello. Atraídos por los eventos musicales, culturales y sobre todo por conocer el sabor de la cecina, 20.000 personas de municipios y estados vecinos acudieron a este evento gastronómico. Y vino gente de México, gente cercana a Hidalgo, gente cercana a Querétaro. Porque pues, el sazón y todo eso es muy sabroso. Carne que es elaborada con un alto estándar de calidad. Que es carne auténtica de res sin clebuterol, una cecina al 100% artesanal. Bueno, especialmente que son de San Francisco Tepexoxuca, aquí lo que caracteriza es que son pues muy exigentes con la producción e higiene de la cecina, entonces es lo que los caracteriza. Pues hay que aprovechar porque no siempre tienes la oportunidad de tener a la mano la calidad de lo que te están vendiendo en alimentos. Tacos de cecina natural, adobada, chorizo rojo y verde fueron los sabores principales que asistentes pudieron degustar, acompañados de papas, cebolla, salsa y limón. Muy sabrosa, está muy sabrosa y bueno, lo bueno es que hay de diferentes para probar y que no se vaya uno con la idea que nomás en un lado, ¿verdad? Está muy buena, muy, muy rica, delicioso todo. Nos gustó y quisimos venir a probar y está todo muy rico. Está deliciosa, muy bien, está blandita, está bien de sal, está deliciosa. Una gran organización que fue aceptada por los asistentes. Está todo súper bien organizado, o sea, digo, tanto los eventos, las mesas, el techado, todo me parece excelente, ¿no? Muy bien, muy buena iniciativa. Para ser la primera está padrísimo. A los organizadores, que está muy bien organizado y que tienen diferentes eventos, que es lo que la gente se va con un buen sabor de boca, echándose un taco y viendo a los nuevos, a los nuevos cantantes. Muy bien, la música, todo está muy bien, gracias. Los productores unidos de San Francisco Tepexoxuca continuarán con esta expoferia de la cecina en busca de un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Estamos viendo de manera paralela con los productores, es que aquí en Tepexoxuca se establezcan locales que le den a partir de esta expoferia la proyección necesaria de manera regional, estatal, nacional e incluso internacional. Sí, el día de hoy yo creo que esto se va a quedar en la historia porque ahora sí, Tepexoxuca, ya tenemos nuestra primer feria de la cecina. Claro, claro que vamos a seguir porque este trabajo no nace ahorita, ¿no? Estamos hablando de 6 décadas. Fue un sueño que se hizo realidad. Urbana informa.